Pues este ha sido el drive de Alorqui 2 en el hoyo 4. ¿Te has quedado a gusto, no, Álvaro? ¿O qué? Bueno, tengo más, ¿eh? Lo que pasa es que el día del programa solemos guardando un poquito. Bueno, Álvaro, ya aprovechando aquí el vídeo este que te estamos grabando, que te acabo de grabar de este drive que has metido. Por cierto, ¿ha ido a la calle, que no lo he visto? Sí, está en calle. Bien, me alegro. Y si no, como no lo has visto, va a contar que está en la calle. Vale, exacto. Está en calle, señores. Bueno, Álvaro, antes de nada, ¿qué te parece lo que está haciendo tu amigo Gonzalo allí por las Américas? Un poquito de envidia de la buena, ¿o? Nah, envidia no, porque al fin y al cabo, oye, las cosas son como son y yo ahora no estoy para envidiar a nadie, ahora estoy en mi propio trabajo, pero sí que es verdad que la tiene más fácil que de costumbre, porque yo no estoy allí, por ejemplo. Entonces, eso es un hándicap. Normalmente cuando estamos uno con el otro solemos picáis un poco, ¿no? Soltar unas pollitas, que eso cuentan, claro. O sea que esta semana que ha estado sin mí allí, va más suelto, va sin presión. Bueno, ahora, y lo que sí está claro ahora es que el tío está abriendo ahí camino. Sí, obviamente no tiene la tarjeta hecha, pero tiene, creo que es como 2/3 de la tarjeta ya conseguido, tiene torneos por jugar, o sea que a poquito que lo haga en condiciones debería ser capaz de mantener su tarjeta en el circuito americano. Ahora, ¿a ti te costó? O sea, cuando estuviste ahí pensando en dar el paso al circuito americano, tal, no lo tenías nunca claro, decía, joder, yo es que estoy 15 días en Estados Unidos y ya tengo morriña. Yo creo que Gonzalo sí lo tiene un poco más claro, ¿no? Bueno, yo creo que Gonzalo está buscando eso, obviamente. Si no, no jugaría los torneos regulares del PGA Tour que estoy intentando jugar. Ni la escuela, yo, claro. Yo, por ejemplo, el único torneo regular que jugué del PGA Tour fue Tampa, y fue la semana después de Doral, en el año 2009. Nunca más he vuelto a intentar jugar un torneo de circuito regular, luego... Bueno, eso implica que él tiene bastante más interés que yo en sacar la tarjeta del circuito americano. Y básicamente en mi caso fue por lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo no me encontraba cómodo allí y prefería estar aquí un poquito más cómodo, jugando a lo mejor otros campos y en otras condiciones, que no en Estados Unidos, incómodo. ¿Y le ves a él o no allí? Bueno, yo creo que va a depender mucho también de su familia, ¿no? Del terreno personal. Por lo que a mí... Por lo que a mí me concierne, su mujer lo ha apoyado siempre y sus tres hijos, pues bueno, son lo suficientemente pequeñitos como para poder moverlo sin ningún tipo de problema. Así que yo creo que sí, yo creo que lo vamos a ver allí. A lo mejor está muy crecido, Gonzalo, ¿eh? Ya con esto del mejor circuito del mundo y demás. Bueno, eso de decir mejor circuito del mundo, sí, tiene toda la razón, porque bueno, al fin y al cabo juegan mejores jugadores en teoría que aquí en Europa, pero... Pero bueno, es que está jugando con Tiger, está jugando con Tiger los sábados, ¿eh? Sí, pero bueno, oye, yo te digo, yo si quiero lo bajo un poquito del altar, cuando quiera, lo pongo en su sitio. Vale, pues en Valencia. En Valencia lo pondremos en su sitio. Venga, muy bien, gracias, Álvaro. Un abrazo.